Hi everyone, Marco Oliver here, and these are your weekly messages from the Keepers of the Light. Bienvenidos todos, soy Marco Oliver, y estos son tus mensajes de los Guardianes de la Luz. This is for the week of January the 16th to January 22nd. Esta es para la semana de enero 16 al 22. How are you doing, everyone? ¿Cómo están todos? Espero que todos se sienten bien. I hope everyone's doing well today. So let's begin. Let's take a moment to connect with the Ascended Masters, God, the Goddesses, and the Deities. Vamos a tomar un momento para conectar con la energía de los dioses, de las diosas, de los maestros ascendidos, y de todos que trabajan en la luz. So I want you to take a breath with me. Quiero que tomen un aliento conmigo, que respiren. We're going to breathe in for 5. Hold for 5. And release for 5. Vamos a respirar para adentro por 5 segundos. Lo vamos a parar por 5 y lo vamos a empujar para 5 para afuera. Let's begin. One more time, una vez más. So let's chicken. Vamos a checar. So beginning with Monday and Tuesday, comenzando con lunes y martes. Kuan Yin shows up right away. Care and compassion. Choose to be loved. Do what is right for everyone involved, offering a helping hand. Esta carta nos está enseñando compasión, pero asistir a las personas que necesitan ayuda, que nos ayudemos a nosotros mismos, pero también ayudar a todos con amor y compasión. This is about loving ourselves, but loving others as well. Assisting and helping others with care and compassion. They're reminding me about utilizing the violet flame. Me están enseñando, me están recordando que tenemos que utilizar la llama violeta para poder transmutar la energía que está un poco baja para traerla para arriba. They're reinstating and showing me and telling me that we need to utilize the violet flame to transmute any lower energies and bring the energy higher up. Kuan Yin is kind of showing me this fluid dance, this beautiful sacred dance. La maestra Kuan Yin me está enseñando un baile bien rítmico, bien bonito. Como que está abriendo la energía del corazón. She is doing this movement and she is utilizing the violet flame to move through those emotions to open up our heart even more. So moving forward, moviendo adelante. Wednesday, Thursday, miércoles y jueves. Lord Shiva, back to the dance.
transcendence. Rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. Qué chistoso, otro baile. Shiva, transcendiendo la experiencia. Para seguir y me están enseñando para triunfar para arriba, siguiendo para arriba. Honrar la fuerza, la energía dentro de ti. Los pasos nos están dando. They're lighting the way for us. They're giving us the steps and the actions for us to take. This is about being in the flow, being in that rhythm of the universe. Nos están enseñando el ritmo del universo. Estamos haciendo un baile con Dios, con el universo. We're doing a dance with God, with the universe. How fitting this particular energy. Once again, I have no words. I'm literally seeing these masters do this dance, and it's funny because I resonate with that energy myself. I, through dance, was able to connect with my higher self and find my authentic self by being this expression. Lo chistoso de esto es que yo con el baile puedo conectar con Dios, con el aspecto del mío más arriba, el maestro ascendido de yo mismo, el Dios divino dentro de mí. Y no me están enseñando palabras o imágenes. Yo miro a los maestros y se están bailando con un ritmo, pero yo entiendo este ritmo porque la energía es algo que yo entiendo. El movimiento, como cosas fluyen, eso sí entiendo. That resonates with me, the flow, the energy of the dance. So let's see what we have in store for the weekend. Entonces vamos a checar qué tenemos para el fin de semana. Hopefully it's something dance related. A lo mejor es algo con baile otra vez. Espero que sí. So, fin de semana for the weekend. Joan of Arc, voice of truth. Stand strong, focus your purpose, release fear of persecution, and speak your truth. Esta carta me está enseñando, me está diciendo que usted tiene que pararse fuerte, que se enfoque con propósito, que corte las cuerdas de todo el miedo. Y que no se preocupe de las palabras. Eso es de expresar su experiencia con la verdad. Esto es de hablar su verdad. This is about speaking your truth. And not allowing others to prevent you from being you. Esto es para que usted pueda seguir adelante y que no deje ninguna persona pare su crecimiento. Honra su espacio sagrado. Honor your sacred space. They're showing me this heart motion. Me están enseñando el corazón, la energía del corazón. Bravery, that's the thing that they're telling me, bravery, to be brave. Me están enseñando que usted tiene que tener fuerza y no tenga miedo, que tenga la energía y la fuerza como un soldado, como alguien con poder para seguir adelante, to continue to move forward. So let's pull one more card, and this will signify
the theme of the week. Vamos a tomar una carta más y esto va a simbolizar el tema de esta semana. El Moriah. El Moriah. Awakening presence. The universe is within you. Wear a cloak of protection and love. El universo está con nosotros y nos está enseñando que estamos despiertos. Que nos protegemos con la protección del Dios y el amor divino. To be protected by God and the divine love. So this is for the weekend. The overseer. Este es para el tema de toda la semana. This is for the weekend. El fin de semana. Thursday, Wednesday. Jueves y martes. And Tuesday, Monday. Martes y lunes. Oh. Kuan Yin was hiding there. Thank you so much for tuning in this week. Feel free to share, like, follow us on our social medias. Till next time, everyone. Muchas gracias por continuar a apoyarnos y a seguirnos. Comparte este video. Enséñenselo a sus amigos en Facebook. Suscríbanse y síganos en nuestras páginas en YouTube o Facebook. Muchas gracias y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Till next time, everyone.